La curación viene de tomar responsabilidad, de darse cuenta que eres tú quien crea tus pensamientos, sentimientos y acciones. Nosotros tenemos mucho que decir a la hora de sanar nuestro cuerpo y nuestra mente. Tomarse un tiempo cada día para relajarse y renovarse es esencial para vivir bien. El bienestar no es algo estático y los buenos hábitos lo favorecen. Mi nombre es Carolina Vizcarra. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio, Actívate Mente y Corazón. En el programa de hoy tendremos información muy interesante respecto a los días 21 y 22 de octubre, que conmemoran el Día Mundial del Ahorro de Energía y el Día Internacional de la Tartamudez. Así que quédense con nosotras. De igual manera, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Radio Waps, en Facebook como Comunicación Radio Waps y también estamos en TikTok con el nombre de Radio Waps. Así que quédense ahí conmigo que iniciamos. Recreo, porque el bienestar y la salud son un deber para mantener nuestra mente fuerte y clara. La actividad física no es solo una de las claves más importantes para un cuerpo saludable, sino es la base para una actividad dinámica y creativa. En la sección de recreo nos acompaña Omar Machado con una rutina de entrenamiento de pierna, así que prestemos atención. Si recuerdan, el martes trabajamos todo lo que fue el tren superior de una manera general, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a trabajar la parte inferior, lo que serían las piernas. Vamos a trabajar un poco compacto, no tantos ejercicios. Y vamos a tratar de hacerlo sin peso, a ver cómo nos sentimos, ¿sí? Igual, te pido tener el agua a la mano, la toallita, por el caso de que te dé calor o sudes, pues te pueda secar el sudor, ¿sí? Y pues el agua para estarnos hidratando constantemente. Es muy importante que si quieres pertenecer al taller de deportes, me mandes un correo, ¿sí? omarmachado23l@gmail.com para poder conformar lo que es el grupo de Classroom y trabajar las sesiones de Meet, aparte de las que estamos trabajando martes y jueves vía Facebook. Bueno, vamos a empezar con un calentamiento de la cabeza a los pies. Empezamos, cabeza arriba abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora la cabeza diciendo que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. La cabeza como si fuera una campana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Los hombros arriba abajo, como si dijeran, no sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Manos en los hombros, giramos al frente. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Ok, vamos a separar las piernas a la anchura de nuestras caderas, ¿ok? Nadie tiene las caderas de esta manera, nadie las tiene así. Entonces, una anchura media, vamos a poner las manos en la cadera y vamos a bajar con vista al frente. Acuérdate, ya te expliqué que la vista es al frente para evitar que se haga una curva en tu espalda y esto pueda provocar una lesión, ¿sí? Si nosotros volteamos hacia abajo, nuestra espalda se torna de esta manera. En cambio, si volteamos al frente, pues aseguramos que esté recta. ¿Listo? Va, 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, ahí mismo vamos a girar al lado derecho, hay que exagerar el movimiento. Va, 1, 2, muy bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, vamos hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Vamos a juntar piernas, flexión y extensión. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Vamos a trabajar punta talón ahí donde estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora vamos a poner el pie derecho ligeramente enfrente y vamos a trabajar de manera individual. Punto talón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talón y punta a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, la punta y giramos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, cambiamos al pie izquierdo, punta talón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talón, punta a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, terminamos lo que es el calentamiento. Vamos a pasar a la rutina. Vamos a hacer sentadilla y lo vamos a alternar con sentadilla de sumo. ¿Cuál es la diferencia? La sentadilla, las piernas van a la anchura de los hombros. Vas a bajar, formas un ángulo de 90 grados y subes, ¿sí? En cambio, la sentadilla de sumo, separas un poco más y la punta de los pies va hacia afuera. ¿Para qué? Para trabajar la parte interna de la pierna. Bajas, subes. Vamos a trabajar esas dos. Ojo, si se te hace difícil trabajar lo que es la sentadilla, si no estamos acostumbrados a trabajarlo, pues puedes poner un banquito o una silla. ¿Para qué? Como es un movimiento al que ya estás acostumbrado, pues tu cuerpo lo hace o lo asimila de una mejor manera, ¿sí? Bajas, subes. No importa que no sea los 90 grados que te pido, pero igual, te va a ir sirviendo para que te vayas acostumbrando y te vayas apropiando de este ejercicio, ¿sí? Ok, vamos a trabajar 3 series de 12 y 12. ¿Qué quiere decir esto? 12 sentadillas, 12 sentadillas de sumo, 20 segundos de descanso y volvemos a trabajar. 3 ocasiones hacemos eso. ¿Listo? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos, 10,
11 y una más para 12. Vamos al sumo. Las puntas. Va. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vamos. 7. 8. 9. Bien. 10. 11 y una más para 12. Perfecto. 20 segundos de descanso. 20 segunditos para trabajar lo que es la segunda serie. Acuérdate que son 3. Sí, no se te olvide que son 3 series. ¿Listos? Ok. Va la segunda. 1. 2. 3. 4. 5, va, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y una más para 12. Perfecto, separamos, abrimos, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, 9, 10, 11 y una más para 12. Perfecto, nos faltaría una serie más y cambiamos de ejercicio, ¿sale? Hay que hidratarse, si está sudando pues hay que secarse el sudor. Hay que estar cómodos. Ok, nos preparamos. Entonces, dijimos que va la tercera serie. ¿Listo? Va que va. Vamos, 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Muy bien. 8, 9, 10, 11, una más, 12. Perfecto, vamos por la sentadilla de sumo. Acuérdate, lados, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y una más para 12. Muy bien, en este caso yo, para poner el ejercicio, voy a usar la silla. ¿Sí? Si tú tienes donde apoyarte, pues estaría muy bien. Si no, pues hay que usar un banquito o una silla. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar la patada atrás. ¿Sí? Y este lo vamos a alternar con pantorrilla en 3 posiciones. Se fija aquí, talón arriba, abajo. Entonces una, 2 y las 3 posiciones. Vamos a trabajar en 12. 12 con cada pierna para la patada atrás y 12 la pantorrilla en cada una de las posiciones. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer o cuántas series son? Pues son 3 series. ¿Listo? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y una más para 12. Perfecto. Cambiamos. Va. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, perfecto, vamos a pantorrilla, sale con cuidado nada más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, paso adelante, para.
12 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto, llevamos una serie, faltan dos más de esas. Recuerda, tres posiciones y la patada atrás es lo que estamos trabajando. ¿Listo? Si quieres tomar agua es el momento, hay que secarse un poco el sudor. Y estás listo para la segunda, ¿sí? Segunda serie. ¿Listos? Va, vámonos, fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto, cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos, 10, 11, 12. Vamos a la pantorrilla, con cuidado aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pequeño paso al frente, vamos con 12 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paso al frente, últimas 12, fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, muy bien. Nos faltaría una serie más de este ejercicio. Una serie más, ¿sí? Y de ahí vamos a cambiar a otro ejercicio. ¿Sale, vale? Vamos por la tercera y última. Hidrátate. Si no te hidrataste hace rato, pues aprovecha este momento para estar listo para la tercera serie. ¿Listos? Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto, vamos con la pantorrilla. Va, fuerte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pequeño paso al frente y vamos 12 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pasito más al frente y vamos por 12 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto, ¿sí? Vamos a cambiar a elevación de cadera. ¿Sí? Ese lo vamos a trabajar acostados. Voy a mover un poquito más la cámara para que salga un poco más. ¿Sí? Vamos a trabajar acostados, ¿sí? Entonces toma agua para que estés listo para acostarte y ya no nos paramos, nos quedamos ahí hasta que terminemos. Van a ser tres series de 12 igual, ¿sí? Vamos al suelo. Piernas flexionadas, te acuestas, las manos van a los lados y de aquí nada más subimos cadera y bajar, ¿sí? Hay quien pueda subir la más, hay quien puede subir la menos. ¿Listos? Vamos a trabajar tres series de 12. Perfecto, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto, aguantamos ahí tantito nuestros 20 segundos de descanso. Diez segundos más empezamos. Listos, ya casi. Ok, vamos. Vamos a hacer 15 en esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Sí, agarramos nuestros 20 segundos de descanso. Y la que sigue la vamos a trabajar del 18, ¿sí? Vamos a hacer 12, 15 y 18 en la última. ¿Listos? Empezamos en 10 segundos. Empezamos en 5, 4, 3, 2, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Muy bien. Con cuidado hay que incorporarse. Y vamos a un último ejercicio. Igual vamos a ocupar la silla. Este es patada lateral para terminar con 6 ejercicios. De aquí donde estamos, nada más, hasta donde te lo permita, va a ser la patada lateral, por favor. No hay que forzar tu cuerpo, ¿sí? Hasta donde llegue. Sí, no te pido que llegues hasta acá, hasta donde sea cómodo, que sea nada más un esfuerzo, no que sientas que te pueda lastimar. ¿Listo? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Cambiamos. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Esté seguido, no hay descanso. Una pierna descansa lo que la otra trabaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto, hacemos el cambio. ¿Listo? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio de lado. Y ya vamos a acabar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto, hacemos el cambio. Listo, va a acabar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Acomódala así en su lugar y pues vamos a estirar. ¿Sí? Pulgares arriba, ya saben. Barbilla y cabeza atrás. Va. Muy bien. Entrelazamos los dedos. La nuca y con cuidado va. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Brazo derecho arriba, oreja izquierda, jalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Va, al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Juntas piernas, ya sabes, no flexionamos. En el segundo 9 inhalamos, en el 10 exhalamos y tratamos de ir un poco más abajo. Va. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 inhalas, 10 exhalas abajo, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, el pie derecho va cruzado al frente del izquierdo,
el derecho sí lleva una flexión, el izquierdo es el que va estirado, es el que vamos a trabajar en este caso. ¿Listo? Vamos, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, inhalas, 10 exhalas abajo, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto, hacemos el cambio, listo, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, inhalas, 10 exhalas abajo, 11, 2, 3, 14, 15. Perfecto, muevo un poquito la cámara. Yo aquí tengo una pared, ¿la ven? Esa pared yo me apoyo, entonces me apoyo, va la pierna atrás, no permitas que se abra, ciérrala y jalas hacia el glúteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 14. Perfecto, hacemos el cambio. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 14. Perfecto, un aplauso para ustedes. Muy bien trabajado. Muchas gracias por acompañarme. Te recuerdo, martes y jueves, en punto de las 4:45, empezamos a trabajar. Estamos empezando de una manera moderada. Conforme vayamos avanzando, pues obviamente la intensidad va a ir subiendo. Te recuerdo el material que vamos a ocupar. Si tienes mancuernas, te lo agradezco. Podemos trabajar con ellas. Si no tienes mancuernas, ya sabes, con los botecitos de agua de diferentes tamaños, hay que llenarnos de arena y con esto nos sirve para trabajar. Es una herramienta perfecta. Tenemos de medio litro, de un litro y de litro y medio. Ese peso es suficiente para trabajar en casa. Igual, a veces vamos a ocupar un banquito para pues apoyarnos o sentarnos. Si vamos a trabajar en el suelo, pues en el caso de las lagartijas, pues también te pido tener alguna toalla a la mano un poquito más grande para que puedas apoyar las rodillas en caso de que no puedas hacer las lagartijas sin apoyo. Y eso básicamente es lo que estamos usando y lo que vamos a estar ocupando, ¿sí? Te agradezco por acompañarme. Te recuerdo también mi correo para que pues te pongas en contacto conmigo para formar nuestro grupo de Classroom y para poder mandarte la invitación en Meet para trabajar las otras sesiones que no son por Facebook. Sí, martes y jueves es por Facebook y los demás días vamos a estar trabajando por Meet. Sí, mi correo es omarmachado23l@gmail.com. omarmachado23l@gmail.com. Muchas gracias, cuídate mucho, el cuerpo es para moverse, no te detengas, hasta luego, gracias. Como decía Jonathan Swift, los mejores médicos del mundo son el doctor Dieta, el doctor Reposo y el doctor Alegría. A continuación, en la sección de medicina, no se pueden perder la cápsula por el 21 de octubre, que se conmemora el Día Mundial del Ahorro de Energía. Así que, escuchemos. De octubre, Día Mundial del Ahorro de Energía. Aunque todos en el fondo sabemos que debemos cuidar el planeta, no todos asumimos nuestra parte de responsabilidad en hacerlo.
como tampoco lo hacen muchos gobiernos en el mundo. En nuestro afán como sociedad de desarrollarnos industrial, económica y tecnológicamente hablando, así como de utilizar recursos como el carbón y el petróleo de manera indiscriminada, terminamos por destruir el medio ambiente sin tomar en cuenta los daños irreparables que esto puede ocasionarnos. Las energías se van agotando, el cambio climático ya no es una predicción y el medio ambiente sufre las consecuencias de nuestras acciones. Es por ello que muchas organizaciones buscan sensibilizar a la población sobre la importancia de ahorrar energía y pedirles a los gobiernos un uso racional de los recursos energéticos o de buscar alternativas que favorezcan al medio ambiente. Si bien los gobiernos tienen una competencia ineludible en cuanto a materia energética y cuidado del medio ambiente, todos nosotros podemos aportar y contribuir diariamente ahorrando energía. Muchos esfuerzos individuales se convierten en un logro de alcances significativos para la sociedad. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Existen cosas muy simples con las que podemos ayudar, entre ellas está utilizar la luz natural mientras sea posible, desenchufar dispositivos o cargadores que no necesitemos, utilizar bombillas de bajo consumo, apagar luces o televisores que no estemos utilizando, controlar el uso de la calefacción y aire acondicionado, desenchufar aquellos aparatos que no necesitan de conexión continua, procurar descongelar los alimentos a temperatura ambiente sin la utilización de microondas. Emocional. La mente es un espejo flexible. Ajustalo para ver mejor el mundo con otros ojos. Podemos cambiar nuestra manera de pensar si lo intentamos. A continuación, en la sección emocional, no se pueden perder la cápsula por el 22 de octubre, el Día Internacional de la Tartamudez. Escuchemos. De octubre, Día Internacional de la Tartamudez. Tartamudez es la palabra con que generalmente conocemos a la espasmofrenia, disfrenia o disfluencia del habla, un trastorno comunicacional que tiene como característica la interrupción involuntaria al hablar y viene acompañada de miedo, estrés, así como de tensión muscular en la cara y el cuello. La causa específica que genera este desorden no se ha encontrado aún, pero diversos estudios demuestran que es en un 80% hereditaria y en un 20% de origen bioneurológico. Entre los 2 y los 4 años comienza a hacerse visible, aunque puede llegar a confundirse con las dificultades que tienen los niños para hablar durante esa etapa. Según las características, tan solo uno de cada 20 niños llega a tartamudear y un gran número de ellos logran superar el trastorno durante la adolescencia. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan quienes tartamudean es el cuestionamiento sobre su inteligencia, habilidad emocional y burla, generándoles efectos negativos a nivel psicológico y llevándolos a aislarse socialmente. Thank you.
realizado en esta emisión de Actívate Mente y Corazón. No olvides sintonizar la programación de Radio WAPS por la 1180 de amplitud modulada y también en mixlr.com/Radio WAPS. ¡Hasta la próxima! Gracias por acompañarnos en Actívate Mente y Corazón.